Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
señala la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Profeta Elías, soy con un mensaje verdadero.
Nuestra vida es prioridad.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido acercarnos una vez más ante su presencia. Eso es la palabra, porque Él ha prometido en este último día que iba a estar en su palabra, en su Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, acudimos ante tu presencia, Señor, con el fin de tener un compañerismo contigo, Señor, y con todos los profetas y con todo, Señor, el personaje que han estado en la escena, Señor. Tú escogiste, Señor, a los que iban a entrar en la escena para poder tener evidencia de lo que iba a suceder. Y tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar lecturando y teniendo compañerismo con tu palabra, Señor. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esta tarde también escuchando y unge con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar. Estamos ya en los últimos mensajes de nuestro profeta Elías, siendo este la última edad de la Odisea. Vamos a continuar una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 9, la edad de la Odisea. Continuando con la lectura, vamos a los párrafos 108. En su vida personal, contendiendo consigo mismo, Jesús venció por la obediencia a la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. ¿A qué fue obediente? A la palabra de Dios. Ahora, no habrá ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra. Sus oraciones, sus ayunos, sus arrepentimientos, no importa lo que usted presenta a Dios. Ninguna de esas cosas le darán a usted el privilegio de sentarse en aquel trono. Esto será concedido solamente a la novia de la palabra. Como el trono del rey es compartido con la reina porque ella está unida a él, así también solamente aquellos que son de la palabra, como él es de la palabra, compartirán de aquel trono. Hemos mostrado claramente a través del estudio de las edades que así como Adán y Eva cayeron por dejar la palabra, así también la edad de Éfeso cayó al mirar fuera del margen de la palabra. Y cada edad que siguió se apartó un poco más hasta que ahora tenemos un rechazamiento final de la palabra de parte del sistema mundial de iglesias. Esta edad de la Odisea termina en un oscurecimiento completo de la palabra, causando la salida del Señor de entre la iglesia. Él está parado afuera llamando a los suyos, quienes le siguen por medio de la obediencia a la palabra. Después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, este pequeño grupo tan perseguido y molestado se irá a estar con Jesús. La consumación de las edades gentiles. Esta edad es la última de las siete edades de la iglesia. Lo que empezó en la primera, la edad de Éfeso, tiene que venir a una fricción completa y luego la cosecha en la edad de la Odisea. Las dos viñas rendirán su fruto final. Los dos espíritus finalizarán sus manifestaciones en el destino final de cada uno. La siembra, el riego, el crecimiento, todo ha llegado a su fin. El verano ha pasado.
La hoz es puesta en la cosecha. En los versículos 15 al 18 de este capítulo 3 hallamos el verdadero cuadro de la madurez de la gente de la vid falsa, del espíritu falso y de la iglesia falsa. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, del 15 al 18. No hay palabras para pronunciar una denuncia más áspera, y a la vez jamás ha habido una gente tan orgullosa, tan arrogante y religiosa que lo mereciera más. Sin embargo, en el versículo 21 hallamos la gente de la vid verdadera, del espíritu verdadero y de la iglesia verdadera, exaltada al mismo trono de Dios con el honor más alto que haya atribuido a un humilde y firme grupo espiritual. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Las palabras de Juan el Bautista, quien tan claramente mostró al Cristo en relación a la iglesia falsa y la iglesia verdadera, ahora llegan a su cumplimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Mateo 3, 11 y 12. Cristo, el gran segador, ahora mismo está segando el fruto de la tierra. Él junta el trigo en el alfolí cuando viene por los suyos y los recibe para siempre a sí mismo. Entonces vuelve para quemar a los malvados con fuego insaciable. También vemos el cumplimiento del misterio de la cizaña y el trigo de Mateo 13. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. El trigo y la cizaña, que desde la primera edad hasta ahora han crecido juntos, son cosechados. Lo que Nicea se propuso hacer por fin ha llegado a suceder. Con todo el poder de la organización, la iglesia falsa se aparta de cualquier rayito de verdad y se fortalece con poder político con el respaldo del Estado. Y se propone a erradicar para siempre al verdadero creyente. Pero cuando ya parece que su plan de cobardía ha tenido éxito, el trigo es juntado en el alfolí. Jamás crecerán junto el trigo y la cizaña, y jamás recibirá la cizaña las bendiciones de Dios por causa de la presencia del trigo, porque el trigo estará en el alfolí y la ira de Dios será derramada en el sexto sello, terminando en la
completa destrucción de los malvados. Ahora, un poco atrás, por último, 116. Ahora, un poco atrás yo dije que la vid falsa viene a una fruición completa en esta edad. Que su fruto madurará. Eso es correcto. Esta iglesia de espíritu tan malvado, llena de iniquidad, será manifestada como la simiente de mostaza que creció y llegó a ser un árbol en el cual moraban todas las aves del cielo. Su cabeza será el anticristo, el misterio de iniquidad. Todo esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces también tiene que ser verdad que la iglesia verdadera, la novia, madurará y su madurez será una identificación con su Señor por medio de la palabra. Y su cabeza, quien vendrá por ella, es el misterio de la piedad, Cristo Jesús. Y a medida que la iglesia falsa venga en contra de la vid verdadera, con todo poder astuto y diabólico formado de la fuerza política, física y los demonios de las tinieblas. La vid verdadera con la plenitud del Espíritu y la palabra hará las mismas obras de poder que hizo Jesús. Luego, al acercarse a su piedra de corona, llegando a ser como él por medio de la palabra, Jesús vendrá para así unir como uno a la novia y al novio para siempre. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos, recordando una vez más, estamos lecturando este libro, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 117. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, bendiga, hermano. hermanos y hermanas. Continuamos con la edad de la Odisea, capítulo 9, párrafo 117. Ya podemos ver por todos lados las manifestaciones de estas cosas. El movimiento ecuménico de la cizaña ya es una cosa establecida, pero también es un hecho que el profeta de la última edad tiene que estar trayendo un mensaje de Dios que procederá la segunda venida del Señor, porque por medio de su mensaje serán convertidos los corazones de los hijos a los padres pentecostales. Y juntamente con la restauración de la palabra, vendrá la restauración del poder. 118. ¿Qué tiempos tan decisivos son estos en que vivimos? ¿Cuánto cuidado debemos tomar para permanecer fiel hacia esta palabra y no quitar de ella ni tampoco agregarle? Porque aquel que habla donde Dios no ha hablado, hace de Dios un mentiroso. Particularmente estoy refiriéndome a esto al empezar el siglo XX. El hambre por las cosas de Dios que había sido despertada en la edad de Filadelfia trajo a la vista un gran clamor por el Espíritu de Dios. Cuando Dios dio respuesta a este clamor y envió las manifestaciones de lenguas, la interpretación y la profecía, un cierto grupo redactó una doctrina completamente contraria a la palabra, la cual fue que las lenguas eran la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Las lenguas no eran la evidencia, eran una manifestación, pero no la evidencia. La falsedad de esta doctrina se puede ver no solamente por la falta de escrituras para respaldarla, sino también en que todos aquellos que la creyeron inmediatamente se organizaron sobre dicha doctrina, probando que no estaban en la verdad como querían que todos creyeran. Oh, parecía algo bueno, parecía la restauración de Pentecostés, pero se probó que no era. No podía ser porque se organizó, y eso es muerte, no es vida.
Se parecía tanto al verdadero que miles fueron engañados. Ahora, si no fue lo genuino, entonces, ¿qué fue? Fue la cáscara, la paja. En la forma verde y suave, parecía ser la cosa verdadera. Pero así como uno puede andar por el campo y ver lo que parece ser trigo, pero sin embargo únicamente es la cáscara, porque el grano de trigo no se ha formado todavía. Así esto era apenas la cáscara suave que se parecía al grano verdadero que todavía estaba por venir. El grano de trigo original de Pentecostés estaba por regresar en esta última edad. Fue enterrada en Nicea. Mostró una hojita en Sardis. En Filadelfia brotó la inflorescencia y estaba por madurar en la Odisea. Pero no podía estar de nuevo como el original hasta que hubiese sido restaurada la palabra. El profeta todavía no había llegado a la escena, pero ahora, según el tiempo, estamos en la edad de la Odisea. Y el profeta mensajero de Apocalipsis 17 ya debe estar sobre la tierra. Una vez más debe estar aquí el así dice el Señor, listo para ser manifestado con vindicación infalible. Por eso la simiente verdadera ya se está madurando y luego la cosecha. 119. Tiempo de cosecha. Sí, el tiempo de la cosecha. Las dos vides que crecieron juntas y mezclaron sus ramas, ahora están al punto de ser separadas. Los frutos de cada vid, que son tan distintos, serán recogidos en alfolíes distintos. Los dos espíritus irán a sus diferentes destinos. Hoy es el tiempo de escuchar la última llamada que viene solamente para la novia en el tiempo de la madurez del trigo. Salid de ella, pueblo mío, el trigo, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus, la cizaña, plagas. La gran tribulación del sexto sello y Mateo 24, 120. La última advertencia del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Esta es la última advertencia. Ya no habrá otra. El trono ha sido preparado. Han sido colocados los 12 fundamentos. Las calles de oro han sido pavimentadas. Las puertas hechas de perlas gigantescas han sido alzadas y colocadas. En la forma de pirámide, allí está la ciudad tan hermosa y gloriosa. Los seres celestiales, quienes la han preparado, la miran casi sin respirar, porque la ciudad brilla y resplandece con una gloria que no es terrenal. Cada detalle de su belleza relata una historia de gracia admirable y del amor de Cristo. Es una ciudad preparada para una gente preparada. Amén. Solamente está esperando sus habitantes. Y dentro de poco, ellos llenarán sus calles con gozo. Sí, es la última llamada. El Espíritu no hablará en otra edad. Las edades han terminado, pero gracias a Dios, en este momento esta edad todavía no se ha acabado. Él todavía está llamando y su llamada no está solamente en los oídos espirituales de hombres por su espíritu, sino que una vez más hay un profeta sobre la tierra. Una vez más Dios revelará la verdad como hizo con Pablo. En los días del séptimo mensajero, en los días de la edad de la Odisea, el mensajero revelará los misterios de Dios como fueron revelados a Pablo. Él hablará, y todo aquel que recibiere a aquel profeta en su mismo nombre, recibirá también
el efecto benéfico del ministerio de este profeta, y todo aquel que le escucha será bendecido y formará parte de la novia del último día mencionado en Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. El grano de trigo, la novia, que fue enterrada allá en Nicea, ha vuelto otra vez a ser el grano original de la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Sí, escuche usted al autenticado profeta de Dios, quien aparece en esta última edad. Lo que él diga será de Dios, y la novia dirá lo mismo. El espíritu, el profeta y la novia dirán la misma cosa, y lo que ellos digan ya habrá sido dicho en la palabra. Lo están diciendo aún ahora. Salid de entre ella ahora mismo para ser un pueblo separado. El clamor ha salido, aún está saliendo. ¿Por cuánto tiempo clamará la voz? Eso no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos. No será por mucho tiempo, porque esta es la última edad. 123. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu ha hablado en cuanto a las edades de la iglesia. El sol que se está poniendo está casi al punto de pasar a la eternidad. Entonces todo quedará concluido. Entonces será demasiado tarde para venir. Pero si en alguna parte de esta serie de mensaje Dios ha obrado con usted por su espíritu, vale más que usted ahora mismo se entregue a Él en arrepentimiento, para que Él, por medio de su espíritu, le pueda conceder vida eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje. Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Es realmente para todos nosotros un privilegio de haber conocido estos mensajes de nuestro profeta Elías en cumplimiento de un mensaje de la hora de Apocalipsis 17. Y por último, mis amados hermanos y hermanas,
en el programa HV. Se han inscrito todos los mensajes y vamos a compartir este último mensaje que está inscrito en ese programa HV. Y después de eso vamos a esperar lo que Dios disponga más adelante, porque con esto ya hemos concluido. Entonces, este último mensaje se titula Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 10, un resumen de las edades. Iniciamos entonces a mucha honra esta lectura. Párrafos 1 dice: debido a que nuestros estudios han sido una exposición versículo por versículo de las escrituras que tratan con las siete edades de la iglesia, no hemos mostrado un plan continuo de la historia de la iglesia como debiéramos haber hecho. Es pues nuestro propósito ahora en este capítulo, empezando con la edad de Éfeso, tratar a través de las edades de la iglesia y su historia, como fue dada a Juan por el Espíritu de Dios. No agregaremos material nuevo, sino solamente poner en correlación lo que ya tenemos. Amén. De nuestros estudios ya hemos aprendido que mucha de la revelación es totalmente mal entendida, porque no conocíamos previamente que la iglesia a la cual y de la cual se habla en este libro, perdón, no se refiere a la iglesia pura, los escogidos, el cuerpo de Cristo, la novia, sino que se refiere al cuerpo entero de gente que se dice ser cristiano, ya sean verdaderos o nominales. Así como todo Israel no es Israel, todos los cristianos no son cristianos. Aprendimos que la iglesia es compuesta de dos vides, la verdadera y la falsa. Las dos vides son motivadas por dos clases de espíritus. Uno tiene el Espíritu Santo, mientras que la otra ha sido dotada con el espíritu del anticristo. Ambas claman conocer y ser conocidas por Dios. Ambas dicen que hablan de parte de Dios. Ambas creen ciertas verdades básicas y están opuestas en otras. Pero siendo que ambas llevan el nombre del Señor, siendo llamadas cristianas, y por razón de llevar el nombre reclaman un parentesco a Él. Dios los llama matrimonio. Dios las hace responsables a Él y por eso habla a las dos. Además, aprendimos que estas dos viñas crecerían lado a lado hasta el fin de las edades, cuando las dos llegarían a madurez y serían cosechadas. La vid falsa no puede vencer como para destruir a la vid verdadera, pero tampoco sería posible para la verdadera traer la vid falsa al conocimiento de la salvación de Jesucristo. Aprendimos la verdad tan sobresaliente que el Espíritu Santo podía caer y en verdad caería sobre cristianos no regenerados de la vid falsa y se manifestaría poderosamente en diversas señales y maravillas, aun como Judas tuvo un ministerio definitivo en el Espíritu Santo, aunque él fue declarado ser un diablo. Con estos fundamentos básicos a la vista, empezamos a trazar a la iglesia a través de las siete edades. El nacimiento de la iglesia fue en el día de Pentecostés. Al primer Adán le fue dada una esposa directamente de la mano de Dios, y ella fue libre de mancha por un tiempo breve. Ahora al Cristo, el poster Adán, también le fue dado una esposa pura y noviecita, nuevecita, en el día de Pentecostés, y ella se mantuvo aparte y sin mancha por un tiempo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, Hechos 5:13. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Hechos 2:47. No sabemos por cuánto tiempo continuó esto, pero un día,
Así como Eva fue tentada y engañada por Satanás, la iglesia fue contaminada por la entrada de un espíritu de anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. Y Jesús dijo esto en relación a su novia allá en la primera edad, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. En la primera edad la iglesia ya era una mujer caída. Así como Satanás conoció a Eva antes que a Adán. Ahora, Satanás había engañado a la iglesia, la novia de Cristo, antes de la cena del Cordero. ¿Qué cosa tenía ella a su derredor que causó la caída? Únicamente Apocalipsis 2:6, los hechos de los Nicolaitas. La primera edad ya se había apartado de seguir solamente la pura palabra de Dios. Ellos se apartaron de Dios y su demanda de una iglesia absolutamente dependiente de Él, dependiendo entero de Dios para que Él cumpla su palabra, a principio, a fin, aparte de gobiernos humanos, para seguir un sistema de nicolaísmo, lo cual significa organizar un gobierno humano dentro de la iglesia para hacer como cualquier otro gobierno. Legislar para el pueblo. Hicieron exactamente igual como hizo Israel. Ellos tomaron la oportunidad de un gobierno humano en vez de la palabra y el espíritu. La muerte había entrado. ¿Cómo sabemos? Oímos la voz del espíritu que salió en aquella primera edad para que todos oyeran. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia ya había bebido demasiado del árbol de la muerte, vid falsa denominacional, cuyo fin es el lago de fuego. Pero ahora ya no hay querubines con espadas encendidas para cuidar el árbol de la vida. Dios no se ausenta de la iglesia como se ausentó del huerto del Edén. No. Él estará en medio de su iglesia hasta la edad final. Y hasta aquel tiempo, Él extiende la invitación a todos para que vengan. Gloria a Dios. Ahora aquí tenemos que tener mucho cuidado. Este mensaje al ángel de la iglesia que está en Éfeso no es un mensaje a la iglesia local de Éfeso. Es más bien un mensaje para la edad. A aquella edad tenía en ella la simiente de la verdad y la simiente del error, exactamente como está ilustrado en la parábola del trigo y la cizaña. Las edades de la iglesia es el campo, y en este campo hay trigo y cizaña. La iglesia falsa se organizó y humanizó el gobierno y la palabra y peleó en contra del cristiano verdadero. La cizaña siempre prospera más que el trigo a que cualquier otra planta cultivada. La iglesia de la cizaña creció rápidamente en esta primera edad, pero la iglesia del trigo también estaba prosperando. Para el fin de la primera edad, los hechos de los nicolaitas estaban aumentando en las iglesias locales de la vid falsa, y esto juntamente con acrecentados esfuerzos de difundir su influencia más allá de su propio cuerpo de creyentes. Su influencia fue conocida entre la iglesia verdadera porque hombres como el venerable Policarpo estaban llamándose obispos, implicando en este título una referencia que no se encontraba en la palabra. También en esa edad la iglesia había perdido su primer amor. Aquel amor fue tipificado como el amor entre esposo y esposa en el tiempo del matrimonio y en el tiempo de los primeros años de su vida conyugal. Hubo un enfriamiento de aquel amor y abandono completo hacia Dios. Pero fíjese en Apocalipsis 2:1, donde las escrituras describen al Señor Jesús en medio de su iglesia, sosteniendo los mensajeros en su mano derecha.
Él no abandona la iglesia porque ella ha caído y porque la iglesia colectiva llegó a un estado de mezcla de lo verdadero con lo falso. Ella es de él y según estos versículos en Romanos, esto es exactamente la verdad. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, 7 al 9. En la cruz, Él compró al mundo entero. La gente del mundo es de Él. Él es el Señor de los vivos y de los muertos, en cuanto a dominio no parentesco. Y Él anda en medio de aquel cuerpo que tiene entre sí la vida y la muerte. Lo que fue sembrado en la primera edad se desarrollará en la segunda y progresivamente en las demás edades hasta que llegue a madurar y luego la cosecha. Ahora en la edad de Esmirna estamos bajo la expectativa de la historia de la iglesia colectiva en una forma más amplia y más clara por medio de una revelación del Espíritu. En esta edad el odio de la vid falsa aumenta. Por medio del versículo 9 vemos que se han separado de la compañía de la vid verdadera. Se apartaron y se alejaron de ellos, fueron mentirosos, se llamaban lo que no eran, pero ¿los destruyó Dios? No, dejadlos, ambos perdurarán hasta el tiempo de la cosecha. Pero Señor, ellos deben ser aniquilados porque están destruyendo a tu pueblo, los están matando. No, dejadlos, pero a mi novia, digo esto. Sé tú fiel aún hasta la muerte. Ámame aún más. Gloria a Dios. Aprendimos de una manera inequívoca que esta vid falsa es la vid de Satanás. Su reunión es de él, Satanás. Ellos se reúnen en el nombre de Dios y mienten diciendo que son de Cristo. Predican, enseñan, bautizan, adoran y participan en distintos ritos que Cristo dio a la iglesia. Sin embargo, no son de Dios. Pero porque dicen que son de Dios, Dios los guardará responsables y en cada edad Él habla de ellos y a ellos. Nos hace recordar a Balaam. Él ocupaba el puesto profético. Él conocía la manera correcta de llegar a Dios como fue mostrado en el sacrificio de los animales limpios. Sin embargo, él no fue un verdadero profeta de la palabra porque cuando Dios le dijo que no fuera para honrar a Balaam con su presencia, él de todos modos buscó la manera de ir porque fue motivado por su deseo de oro y prestigio. Entonces Dios le dejó ir. La perfecta voluntad de Dios dio lugar a la voluntad permisiva de Dios por razón del deseo del corazón de Balaam. Dios dijo claramente, ve pues, ¿cambió Dios su modo de pensar? No, Señor. Aunque Balaam fue la voluntad de Dios se cumplió, Balaam no anuló la voluntad de Dios. De todas maneras, se cumplió la voluntad de Dios. Fue Balaam quien salió perdiendo porque él pasó por alto la palabra. Y hoy día tenemos la misma cosa. Mujeres predicando, organizaciones, doctrinas falsas, etcétera, y la gente adorando a Dios, manifestando en el espíritu y siguiendo adelante como hizo Balaam, clamando que Dios le ha hablado aun cuando la comisión recibida es contraria a la palabra revelada. Yo no niego que Dios les haya hablado, pero es exactamente como cuando Dios le habló a Balaam por segunda vez, sabiendo que Balaam quería el deseo de su propio corazón más que la palabra. Se lo concedió, más sin embargo, con el fin, en el fin todavía viendo el cumplimiento de su propia voluntad. También hoy día Dios le dice a la gente que prosiga con el deseo de su propio corazón.
porque ya ha rechazado la palabra. Pero a pesar de todo, la voluntad de Dios se cumplirá. Amén. Ojalá que usted pueda ver esto. No solamente aclarará mucho de lo que se ha visto a través de las edades, pero nos ayudará especialmente en esta última edad cuando tenemos gran cantidad de manifestaciones, bendiciones externas y cuando la época entera está tan opuesta a la voluntad revelada por la palabra de Dios. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este último mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 10, un resumen de las edades. A continuación, hermana Reina, a partir de los párrafos 13. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Un resumen de las edades. Párrafo 13. Si alguna edad recibió un mensaje de Dios fuerte y claro, fue esta. Fue y es aquella verdad del Antiguo Testamento. El hijo de la sierva afligirá al hijo de la mujer libre hasta que el hijo de la sierva fuere echado. Eso nos da a conocer que el odio y la blasfemia de Satanás en contra del verdadero cristiano vendrá a través de un grupo de gente que es cristiano falso y nominal. Esta condición prosperará hasta que Dios desarraigue a la vid falsa al fin de la edad de la Odisea. 14. La tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría al nicolaísmo como una doctrina. La separación entre el clero y el laico creció de la verdad bíblica de los ancianos, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra hasta llegar a los hechos de los nicolaítas. En esta situación, el clero se colocó en grados de dignidad uno sobre el otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las escrituras. Y luego esto se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre, concediendo al clero ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios. Y en eso la doctrina fue anticristo. 15. Siendo que el gobierno humano no es nada menos que política, la iglesia llegó a estar mezclada en la política. Esta ligadura fue muy del agrado de un emperador, un dictador, quien unió la política de la iglesia con la política de Estado. Y por la fuerza estableció la iglesia falsa, la religión falsa de Satanás, como la religión verdadera. Y por medio de distintos edictos de muchos emperadores, hallamos a la iglesia falsa con poder del Estado, destruyendo la vid verdadera aún más ávidamente. 16. Aunque duele decirlo, la vid verdadera no estaba totalmente libre de esta doctrina. Con eso no quiero decir que la vid verdadera haya establecido en alguna ocasión las ideas nicolaitas como una doctrina. No fue así. Pero aquel gusanito de muerte continuó chupando la vida de la vid verdadera con la esperanza de que algún día cayera.
Aún entre la misma iglesia verdadera había quienes Dios había llamado como sobrestantes, que estaban cargando ese título para significar un poco más que solamente una responsabilidad local. No existía el entendimiento claro de Pablo en la iglesia en ese tiempo, porque Pablo había dicho: y glorificaban a Dios en mí, Gálatas 1:24. Sin importar qué autoridad tenía Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios, de quien procede toda autoridad, pero el clero siempre estaba mirando hacia la dirección divina, además de la dirección humana, y así dando honra donde está, donde esta no correspondía. Y hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada con humanismo, con nicolaísmo ya establecido, sucesión apostólica, ministros colocados, pastores elegidos por votos, etc. Solamente era un paso más para que la iglesia falsa entrara en Baala mismo. El segundo paso hacia la profundidad de Satanás ya estaba en progreso. 17. Este segundo paso fue la doctrina de Balaán, Apocalipsis 2:14, con la cual Balaán enseñó a Balac cómo hacer tropezar a los israelitas por medio de una reunión unida. Allí los huéspedes harían dos cosas adicionales en contra de la palabra de Dios. Usted recordará que Balac necesitaba ayuda para preservar su reino. Él llamó al hombre más espiritual de su día, Balaán, quien dio el consejo que enredó y destruyó a Israel. Fue, en primer lugar, la sugerencia que se unieran para hablar acerca de los asuntos, comer juntos y aparejar las cosas, porque desde luego en entenderse el uno al otro se aprovecha mucho, pues una vez que ya se entienden, entonces se puede proseguir. El siguiente paso sería adorar juntos. Y desde luego, un poco de esfuerzo de parte del amo de casa, por lo regular, logra que los huéspedes procedan mucho más allá de lo que tenían pensado. Ahora, eso no sucedió solamente allá en la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque hubo un emperador que, como Balac, necesitaba ayuda para asegurar su reino. Constantino invitó a la primera iglesia cristiana de Roma, el cristianismo nominal, para que le ayudara a conseguir el respaldo de los cristianos, siendo que era un cuerpo muy numeroso. El resultado fue el Concilio de Nicea del año 325. Allí se congregaron los cristianos nominales y los cristianos verdaderos, según la invitación de Constantino. Los cristianos verdaderos no tenían ningún negocio asistiendo a tal reunión. A pesar de todo lo que Constantino pudo hacer para unirlos, los creyentes verdaderos reconocieron que no estaban en su debido lugar y se fueron. Pero a los que permanecieron, Constantino dio parte de la tesorería del Estado, juntamente con poder político y físico. La gente fue introducida a la adoración de ídolos y al espiritismo, porque estatuas con los nombres de santos fueron colocados en los edificios y la gente fue enseñada a conferir con los muertos y orar a los santos, lo cual es nada menos que el espiritismo. En lugar del alimento que el hombre en verdad necesita, la palabra de Dios, fueron dados credos, dogmas y ritos, los cuales también fueron ejecutados por el Estado. Y sobre todo les dieron tres dioses con el nombre triple y compuesto del único Dios verdadero. Y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo
fue puesto a un lado para dar lugar al bautismo pagano en tres títulos. 18. Los creyentes verdaderos no debieran haber ido, pero ya habían perdido mucho de la verdad. Y ahora ellos también perderían el entendimiento de la divinidad, deidad, y aceptarían los títulos en vez del nombre para el bautismo en agua. 19. Ahora, fíjese bien en esta doctrina de Balaán. Dese cuenta sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto, tratando de ligar a la gente a ellos mismos, guiando al pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad. La doctrina nicolaíta fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos, mientras que el balamismo es el acto de sujetar la gente a su sistema de credos y adoración para mantener control. Ahora, fíjese bien en esto. ¿Qué fue lo que llegó la gente a la iglesia nominal y por medio de lo cual la gente fue destruida? Fueron los credos y dogmas convertidos en afirmaciones o reglamentos de la iglesia. Fue la doctrina de la iglesia católica romana. No le fue dado el alimento verdadero, la palabra. Le fue dado más bien el alimento que procedía de la adoración de ídolos, de paganismo babilónico forrado en terminología cristiana. Y ese mismo espíritu y doctrina están ahora mismo entre todos los protestantes y se llama denominación. Nicolaísmo es organización, humanizando el liderato de la iglesia y, en efecto, echando fuera al espíritu. Balamismo es denominacionalismo, lo cual toma el manual eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, muchos de los hijos de Dios están enredados en el lazo del denominacionalismo y Dios está clamando: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. ¿Ve usted? Ellos son ignorantes. Pero si el rapto llegara a suceder en este mismo instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios por estar en las filas del enemigo. Párrafo 20. Esto del clero organizándose por grados jerárquicos hasta llegar a una cabeza, un presidente, es una manifestación del espíritu del anticristo. No importa cuán maravilloso y necesario parezca, es nada menos que el razonamiento humano tomando el lugar de la palabra. Y cualquier persona que esté en las denominaciones organizadas está en el mero centro del sistema de anticristo. Ahora, déjeme decir esto para aclarar este detalle. Yo no estoy en contra de la gente. Estoy en contra del sistema. 21. Con la unión del Estado y la Iglesia, todo quedaba preparado para las edades del oscurantismo. Y por cierto, por 1000 años, la Iglesia entró en la profundidad de la oscuridad, conociendo la profundidad de Satanás. Cuando cualquier gente religiosa acepta el nicolaísmo y el balamismo, y además tiene el respaldo del poder político, físico y económico, hay un solo camino en que puede seguir. Y ese camino conducirá directamente a la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque como vimos en el estudio de la cuarta edad, Jezabel fue una Sidonia, la hija de Etbal, quien fue el sacerdote rey de Astarte, y él era un asesino. Esta mujer se casó con Acat, rey de Israel, por conveniencia política. Entonces se apoderó de la religión de la gente y asesinó a los levitas.
y edificó templos en donde mandó a la gente que adoraran a Astarte, Venus, y a Baal, el dios del sol. Ella redactó las enseñanzas y ordenó a sus sacerdotes que las proclamaran. Y ellos, a su vez, mandaron a la gente que las aceptaran. Allí puede usted ver lo que la iglesia nominal fue en las edades de oscurantismo. Se apartaron completamente de la palabra de Dios, con la excepción de los nombres y títulos de la divinidad y unos pocos fundamentos escriturales. Torcieron lo poco que sacaron de la Biblia, cambiando su significado. Su colegio de obispos y otros escribieron voluminosos discursos. Sus papas se declararon infalibles y dijeron que recibían revelación de Dios y hablaban al pueblo de parte de Dios. Todo esto se les enseñaba a los sacerdotes, quienes por medio del temor hicieron que la gente lo creyera. Disentir, diferencia de opinión, era muerte o excomunión, lo cual podía ser aún peor que la muerte. Ahora, fue la iglesia con la voz asegurada la que se apoderó de la situación, y locos con el poder bebieron la sangre de los mártires hasta que los verdaderos cristianos quedaron casi exterminados y no quedaba casi nada de la palabra y muy poca manifestación del Espíritu Santo. Pero la vid verdadera luchó y sobrevivió. Dios fue fiel hacia la manada pequeña, y a pesar de lo que Roma quizás haría con sus cuerpos, Roma Roma no no podía podía matar al matar al espíritu espíritu dentro de dentro de ellos, ellos, amén. amén. Y la Y la luz de luz la de la verdad verdad siguió siguió brillando, brillando, respaldada por respaldada el por el poder del poder del Espíritu Espíritu Santo. Santo. 22. 22. Aquí Aquí quiero quiero traer traer una una observación observación muy muy iluminante. iluminante. Los hechos y las doctrinas de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y la enseñanza de la falsa profetisa Jezabel no constituyen tres espíritus ni son tres fundamentos espirituales. Estas tres únicamente son las diversas manifestaciones del mismo espíritu mientras baja de una profundidad a otra. Realmente es el espíritu organizacional del anticristo en sus tres distintas etapas. Ya una vez que el clero se había separado y organizado, oprimieron a la gente, guiándola y uniéndola también a la organización. Esta organización estaba basada sobre los credos y los dogmas que ellos enseñaban a la gente en vez de la palabra pura de Dios. Los ritos y las ceremonias aumentaron en la adoración y dentro de poco tiempo este sistema era completamente un poder diabólico y militante que se esforzó por controlar todo por medio de la persuasión de discursos o por la fuerza literal. Recibió su energía de sus mismas profecías falsas. Recibió su energía de sus mismas profecías falsas y no de la palabra de Dios. Ahora era absolutamente anticristo, aunque Aunque vino vino en el en el nombre de nombre de Cristo. Cristo. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, mis bendiga, mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo este último mensaje titulado Dentro de una exposición de las siete edades de la Iglesia, capítulo 10. Un resumen de las edades. Párrafos 23 dice: Después de lo que parecía ser un tiempo sin fin, durante el cual la verdad seguramente tenía que morir, hubo hombres quienes empezaron a protestar la infamia de la Iglesia Católica Romana, porque por ninguna exageración de la imaginación podía Dios estar en tales enseñanzas y en tal conducta. Estas protestas fueron pasadas por alto y murieron por falta de atraer la atención o fueron sofocados por Roma.
Pero entonces Dios en su gracia soberana mandó a un mensajero con el nombre de Martín Lutero para empezar una reforma. Él obró en una situación donde la Iglesia Católica Romana había obtenido tanto poder que estaba al punto de ahorcarse con ese mismo poder. Cuando Lutero predicó justificación por la fe, por primera vez en muchos siglos, la vid verdadera empezó a crecer de una manera abundante. La iglesia nominal había utilizado el poder del Estado para respaldarla, pero ahora aquel mismo poder estaba empezando a irse en contra de ella. Y aquí es donde Lutero cometió su error, juntamente con los demás creyentes verdaderos. Permitieron que el Estado los mantuviera, por lo tanto, esta edad no avanzó mucho en la palabra. Pero gracias a Dios que llegó hasta donde pudo. Pero por un cuanto confió en gran manera en el poder político, esa edad terminó en organización. Y este mismo grupo, que en la generación de Lutero se había separado de la vid falsa, ahora había vuelto para ser una hija de la ramera porque entró directamente al nicolaísmo y al balaamismo. Esta edad tuvo muchas divisiones dentro de sí misma. Aún la historia prueba que estaban lejos de la vid verdadera porque allí se encuentra cómo se perseguían unas a otras y a veces aún hasta la muerte. Mas hubo unas pocas personas entre ellas, como siempre las ha habido en cada edad. Nos regocijamos en esta edad por esta razón. La reforma había empezado. No fue una resurrección, sino una reforma. Tampoco fue una restauración, pero el grano de trigo que había muerto allí en Nicea y que se había podrido en las edades del oscurantismo, ahora sacó un renuevo de verdad, significando que en algún tiempo futuro, en el fin de la edad de la Odisea, inmediatamente antes de la venida de Jesús, la iglesia volvería a ser una novia de la simiente de trigo, mientras que la cizaña sería cosechada y quemada en el lago de fuego. Siendo que la quinta edad había traído una gran diseminación de la palabra por medio de la imprenta, la sexta edad con eficacia aprovechó de esto. Esta edad fue la segunda etapa de la restauración, y como hemos dicho ya antes, fue la edad de la inflorescencia. La educación abundaba. Esta fue la edad de hombres intelectuales, quienes amaban y servían a Dios. Abundaban misioneros y la palabra rodeó al mundo. Fue una edad de amor fraternal. Fue una edad de la puerta abierta. Fue la última edad de larga duración, porque después de ella vendría la edad de la Odisea, la cual sería muy corta. La vid verdadera prosperó en esta edad como en ninguna otra respecto a números en la iglesia local y en el exterior. Esta edad trajo hombres santos a la primera fila. La vid verdadera creció y la vid falsa disminuyó. Dondequiera que fue la vid verdadera, Dios dio luz, vida y felicidad. La vid falsa fue desenmascarada y se pudo ver lo que verdaderamente era: oscuridad, miseria, pobreza, analfabetismo y muerte. Y así como la vid falsa en su día de poder no pudo aniquilar a la vid verdadera, tampoco podía la vid verdadera traer de nuevo a la vid falsa a Jesucristo. Pero la vid falsa se estableció firme, esperando la última parte de la última edad cuando obtendría todo de nuevo, con la excepción de aquella pequeña manada. ¿Quiénes son los escogidos? La vid verdadera de Dios.
Pero cuán triste nos hace sentir esta edad cuando nos damos cuenta de que cada gran movimiento de Dios, y hubo muchos, se descuidó en este detalle. No arrojó la doctrina del nicolaísmo, pues todos se organizaron y murieron. Entonces entraron en denominaciones para retener a los muertos espiritualmente en campos sin alimento. Ellos no lo sabían, pero cada grupo estaba manchado con ese mismo error. Y cuando la lumbre del avivamiento iba menguando, la organización se apoderó y la gente le convirtió en denominaciones. Apenas eran cristianos nominales, aunque cada grupo reclamaba con la misma seguridad con que lo hacía la Iglesia Católica Romana, que cada uno era el correcto y todos los demás estaban errados. Ciertamente todo estaba listo para que las hijas regresaran a su hogar en la última edad, regresar a Roma, buscando amparo bajo la gallina madre. Y así llegamos a la última edad, la edad de la Odisea. Esta es nuestra edad. Sabemos que es la última edad porque los judíos ya están de nuevo en la Palestina. No importa cómo llegaron, la cosa es que allí están. Y este es el tiempo de la cosecha. Pero antes de que pueda haber una cosecha, tiene que haber madurez, un tiempo en que ambas vides maduren. La edad luterana fue la primera. La edad de Wesley fue el tiempo de verano, tiempo de crecimiento. La edad de la Odisea es el tiempo de la cosecha, cuando se junta la cizaña para la quema y el trigo para el Señor. ¿Ha notado usted que en el tiempo de la cosecha hay una aceleración en la madurez y a la vez un estancamiento en el crecimiento hasta que ya no se nota el crecimiento? ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo en estos días? La vid falsa está perdiendo miles que terminan con los comunistas y varias otras creencias. Sus números no están aumentando como quisieran que pensáramos. Su dominio de la gente no es lo que era, y en tantos casos, asistencia a la iglesia es solamente una exhibición. ¿Y qué de la vid verdadera? ¿Está creciendo? ¿Dónde están aquellas enormes cantidades de gente que siguen viniendo a los avivamientos y responden a la invitación? En la mayor parte no vienen en una actitud emocional o deseoso de algo físico en vez de algo verdaderamente espiritual. ¿No es esta edad semejante al día en que Noé entró en el arca y se cerró la puerta, pero Dios conservó el juicio por 7 días? Ni una sola alma fue literalmente convertida a Dios en aquellos 7 días de silencio. Sin embargo, es el tiempo de la cosecha. Entonces tienen que llegar a la escena en esta edad aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez. La cizaña ya está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos quienes apartan a la gente de la palabra. Pero el trigo también tiene que madurar. Y a él, el trigo, Dios está mandando el profeta mensajero con el ministerio vindicado para que sea aceptado por los escogidos. Ellos le escucharán así como la primera iglesia escuchó a Pablo y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra y las poderosas obras serán halladas en ellos, las cuales siempre acompañan fe, la palabra pura. Por último, párrafo 32. Los grupos de la iglesia falsa se juntarán en un concilio mundial de iglesias. Este concilio mundial de iglesias es la imagen edificada a la bestia.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13, 11 al 18. Ahora, recuerde, fue Roma pagana imperial la cual cayó por la espada. Pero fue curada de su llaga de muerte cuando se unió con la Iglesia Cristiana Nominal de Roma e incorporó el paganismo al cristianismo y eso llegó a ser el Santo Imperio Romano, el cual habría de permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Pero Roma no está luchando sola. Sus hijas están a su lado y ella obtendrá autoridad absoluta por medio del Concilio Mundial de Iglesias. Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en realidad está a plena vista para todos porque las iglesias están aún ahora controlando la política y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente cuán enorme es aquel control. Este movimiento ecuménico terminará con Roma siendo la cabeza, aunque la gente no se lo ha imaginado así. Esto es correcto, porque en Apocalipsis 17, 3 al 6, la palabra dice que la ramera, Misterio Babilonia, está sentada sobre la bestia. Ella está controlando el último, o sea, el cuarto imperio. Esta iglesia romana lo está haciendo. Con el sistema mundial de iglesias bajo su dominio, Roma tendrá el control. Y esta imagen, el sistema de iglesias, será obediente a Roma, porque Roma controla el oro del mundo. Entonces, toda la gente tendrá que pertenecer al sistema mundial de iglesias o estar a la intemperie, a la misericordia de los elementos, porque no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la frente. La marca en la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, la cual es del trinitarianismo, etc. Y la marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos perseguirán a la novia verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe, etc. Sus ministros serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que la necesiten. Pero antes de que el anticristo en persona se apodere completamente de este sistema mundial de iglesias, la iglesia verdadera será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá a su novia para la gran cena del Cordero. Amén, gloria a Dios. Continuamos este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 10, un resumen de las edades. A continuación, hermana Reina,
párrafos 33. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos y ya para concluir este mensaje, un resumen de las edades, capítulo 10, párrafo 33. Ahora, siendo que este último capítulo es dedicado para trazar las dos iglesias y los dos espíritus desde Pentecostés hasta la consumación de cada cual, tomaremos estas últimas páginas para mostrar esto en la edad de la Odisea. Esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo XX, siendo que habría de ser la edad en que las iglesias verdaderas en que la iglesia verdadera regresaría a ser la novia como era en el día de Pentecostés. Sabemos que de hecho tiene que haber un regreso del poder dinámico. Los creyentes sintieron esto en sus espíritus y comenzaron a clamar a Dios para que Él les diera un nuevo derramamiento como hubo en el primer siglo. Lo que parecía ser la respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas y a manifestar dones del espíritu. Entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo se había esperado, la restauración. No fue eso, porque la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la lluvia de primavera, o sea, la lluvia de enseñanza. Entonces la lluvia tardía es la lluvia de la cosecha. ¿Cómo podía esto ser la cosa real cuando todavía no había venido la lluvia de enseñanza? El profeta mensajero, quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales, todavía no había venido. Entonces, lo que se pensaba que era restauración y la vivificación final para el rapto, todavía no había venido. En todo esto hubo una mezcla de los injustos participando de bendiciones espirituales y manifestaciones del Espíritu Santo, como he mostrado anteriormente. También en eso hubo poder diabólico, siendo que hubo hombres bajo el control de demonios, aunque parecía que nadie se daba cuenta de esto. Y luego, para probar que esto no era lo verdadero, esta gente, aún antes de aparecer la segunda generación, se organizó y escribió sus doctrinas, no basadas en las escrituras, y edificaron sus paredes así como hizo cada grupo anteriormente. 35. Recuerde, Judas estaba sobre la tierra al mismo tiempo que estaba Jesús. Cada uno procedió de distintos espíritus y al morir cada uno fue a su propio lugar. El Espíritu de Cristo después vino a morar sobre la iglesia verdadera y el Espíritu de Judas vino a morar sobre la iglesia falsa. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:1-8. Fíjense cómo aquel espíritu de Judas regresó como jinete sobre un caballo blanco. Fue blanco y tan parecido a lo real, así como Judas se parecía a Jesús. Le fue dada una corona al jinete del caballo blanco. ¿Cómo? Aquel espíritu ahora estaba en el líder del sistema nicolaíta, y él era el papa con una triple corona y se sentaba como Dios en su templo, llamándose el vicario de Cristo. El vicario de Cristo quiere decir en vez de Cristo, o en lugar de, o de parte de Dios. Entonces, el Papa mismo se estaba llamando el Espíritu Santo, o mejor dicho, estaba echando fuera al Espíritu Santo para actuar en su lugar. Ese era el espíritu de Judas en él, haciendo eso. ¿Ve usted cómo conquistó, saliendo victorioso y para conquistar? Cristo no hizo así. Todos los que vinieron a él ya estaban predestinados por el Padre. Y así continuó aquel espíritu, y algún día, literalmente, llegará a encarnarse en un hombre quien encabezará el Concilio Mundial de Iglesias, así como hemos estado diciendo. Y por medio de su oro, recuerde que Judas guardaba la bolsa, él controlará al mundo entero, y aquel sistema del anticristo poseerá todo y tratará de controlar a toda persona. Pero Jesús volverá y destruirá todo esto con el esplendor de su venida, y entonces el fin de esta gente será el lago de fuego. 36. Pero ¿qué de la simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la palabra de verdad, procedente del mensajero de esta edad. En ella se encontrará la plenitud de Pentecostés, porque el Espíritu traerá de nuevo la gente a donde estaban en el principio. Eso es, así dice el Señor. 37. Y es, así dice el Señor, porque así dice en las Escrituras: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2, 23 al 26. Ahora dice que Dios va a restituir. La edad luterana no restauró la iglesia. Más bien allí empezó la reforma. La edad de Wesley no restauró. La edad pentecostal no restauró.
Pero Dios tiene que restaurar porque no puede negar su palabra. Esto no es la resurrección de la iglesia, es la restauración. Dios llevará a la iglesia de nuevo a Pentecostés, como en el principio. Ahora, fíjese en el versículo 25, donde nos dice por qué necesitamos restauración. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se han comido todo, menos la raíz y un poquito del tallo. Nos ha sido dicho que todos estos insectos son el mismo, pero en distintas etapas. Eso es correcto. Son el espíritu del anticristo manifestado en la organización, en la denominación y en la falsa doctrina a través de las edades. Y aquel tallo y la raíz serán restaurados. Dios no va a sembrar una iglesia nueva, sino que va a traer su planta original de nuevo a simiente original. Lo está haciendo, como dice en el versículo 23, por medio de la lluvia de enseñanza o temprana. Enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. 38. Por lo tanto, en estos mismos días estamos en cumplimiento completo de Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días. Estos falsos ya han venido en el nombre de Jesús, reclamando que han sido ungidos por Dios para los últimos días. Son los falsos mesías, seres ungidos. Claman que son profetas, pero ¿son uno con la palabra? Jamás. Le han agregado o quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios esté sobre ellos, manifestándose en dones. Pero como Balaán, todos tienen sus programas, hacen sus súplicas para obtener dinero, ejercen los dones, pero niegan la palabra o la pasan por alto, por temor de que una controversia pueda aminorar sus probabilidades de obtener más abundantes ganancias. Sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder de Dios, así como Judas, con un ministerio conferido por Cristo. Pero porque son de la simiente contraria, consecuentemente tienen un espíritu contrario, motivándolos. ¿Religiosos? ¡Ay, ay, ay! Brillan aún más que los mismos escogidos en cuanto a celo. Pero es el celo de Laodicea, no el de Cristo, porque van en busca de las multitudes, los programas y las señales sobresalientes en su medio. Predican la segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profeta mensajero, aunque en cuanto a poder y señales y la verdadera revelación, él los deja a todos en la oscuridad. Oh sí, este espíritu falso, que en los últimos días es tan semejante al verdadero, solamente puede ser conocido por su desvío de la palabra. Y cuando se descubre que es antipalabra, siempre regresa al argumento que ya explicamos como falso. Obtenemos resultados, tenemos que ser de Dios. 39. Ahora, antes de terminar, quiero traer este pensamiento. A través de todo el libro hemos estado hablando acerca de que la simiente de trigo fue sembrada. Luego brotaron dos hojitas, luego la inflorescencia y finalmente la espiga verdadera. Puede ser que algunos estén pensando que hemos dicho que los luteranos no tuvieron al Espíritu Santo por razón de que su enseñanza básica fue la justificación. También puede ser que algunos estén dudando en cuanto a los metodistas, etcétera. No, señor,
No estamos diciendo eso. No estamos hablando de los individuos, o sea, la gente, sino de la edad. Lutero tuvo el Espíritu de Dios, pero su edad no fue la edad de la restauración completa por medio de otro derramamiento como en el principio. Fue lo mismo con Wesley, Buck, Knox, Whitfield, Brainerd, Jonathan, Edward, Mulier, etc. Ciertamente ellos fueron hombres llenos del Espíritu Santo, pero la edad en que cada uno vivió no fue la edad de restauración, ni tampoco fue ninguna otra edad, sino esta última edad, la del oscurantismo completo y apostasía. Esta es la edad de la apostasía y también la edad de la restauración. Es la edad en que se termina el ciclo. Con esta edad todo se acaba. 40. Entonces, así concluimos las siete edades de la iglesia, diciendo solamente lo que el Espíritu dijo a cada edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sinceramente creo que el Espíritu de Dios no ha estado hablando. Perdón. Yo sinceramente creo que el Espíritu de Dios nos ha estado hablando, no solamente enseñándonos las verdades de las edades, pero también ha estado obrando fielmente con corazones de individuos para que ellos se rindan a Él. Esa es la razón de todo predicar y enseñar, porque es en el predicar y en el enseñar de la palabra que las ovejas oyen la voz de Dios y le siguen. 42. Ni por un momento traigo yo un mensaje a la gente con la intención de que me sigan a mí, o que se unan a mi iglesia, o que vayan a comenzar algún compañerismo u organización. Nunca he hecho eso y no lo haré ahora. En esas cosas no tengo interés, pero sí tengo interés en las cosas de Dios y de su pueblo. Si puedo lograr una sola cosa, entonces estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y los hombres, por medio de la cual los hombres llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, llenos de su Espíritu y viviendo de acuerdo a su palabra. Yo invito, ruego y aconsejo que todos oigan su voz en esta ocasión y rindan sus vidas completamente a Él, aun como confío en mi corazón que le he entregado mi todo. Dios les bendiga y que su corazón regocije en su venida. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 10, un resumen de las edades. Que el Señor Jesucristo los bendiga todo este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado vida para hacer algo por Él. Si Dios dispone, más adelante estaremos anunciando lo que vamos a realizar. Mientras tanto, nos mantenemos con el Espíritu de Dios en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera también hemos concluido la lectura y compartiendo todos los mensajes de este programa HV. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio. De las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. De nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. Como Ruth, guiada por Noemí,
Hermanas, a continuación vamos a tener la participación de la hermana Rina para compartir la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La edad de Pérgamo, párrafo 36. Ahora preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Solamente hay una manera de conocerla, y es por medio de la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Allí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Entonces no podemos pedir si no está en la palabra. Y no podemos suplicar o pedir sin que sea en su nombre. Allí está de nuevo Jesús. El nombre es la palabra. Voluntad. Usted no puede separar a Dios de la palabra. Son uno. 46. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado del Padre. San Juan 5:19. Esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia. Él le enseña a ella su palabra de vida, la cual ella recibe y nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aun la muerte, porque si la simiente fuere sembrada, el agua la hará brotar de nueva. Aquí está el secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. La novia tiene la mente de Cristo, porque sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene un así dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha, madura, cumpliendo su propósito. 47. Aquellos que están en la novia,
hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que procedan de otra manera. Si no tienen un así dice el Señor, se quedan callados. Saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora él tiene que hacer. Pero él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. 53. Ahora quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido que en el tiempo del fin, Malaquías 4 será cumplido. Tiene que ser cumplido porque es la palabra de Dios vivificada por el Espíritu, hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta escritura. Es inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez. Para cuando Jesús venga, toda escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil estará en la edad final de la iglesia cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. Él tomará la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él empezará con la simiente de la serpiente y continuará hasta el mensajero de la lluvia tardía. Pero él será rechazado por las denominaciones. 56. De acuerdo a Apocalipsis 13, 16, yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente al conceder permiso para predicar. Las denominaciones tomarán la marca o serán forzadas a suspender la predicación. Entonces, el cordero vendrá por su novia y juzgará a la gran ramera. Repitiéndose la historia desde el tiempo de Acat, la historia de Israel bajo Acat está sucediendo aquí mismo en América, donde aparece el profeta de Malaquías, así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad, echando fuera a los nativos, levantando una nación con poderosos líderes como David, y luego teniendo en el trono a un Acat con una Jezabel detrás de él para dirigir. Igualmente así hemos hecho en América. 55. El comportamiento extraño de Moisés, Elías y Juan, apartándose del pueblo a la soledad, trajo confusión entre muchos. Ellos no se dieron cuenta que esto sucedió porque sus mensajes habían sido rechazados, pero la simiente había sido sembrada. Amén. La siembra estaba terminada. Ahora seguía el juicio. Ellos habían cumplido su propósito como una señal al pueblo, así que el juicio era lo que seguía. 61. El mensajero del último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como todos ya saben, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento él vendrá según Malaquías. Cuando lo veamos, él estará dedicado a la palabra. Él estará señalado en la escritura, según Apocalipsis 10:7, y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la verdad como lo hizo Elías y estará listo para el reto del monte de Sion. 62. Muchos lo entenderán mal, porque les ha sido enseñada la escritura de cierta manera que ellos consideran ser la verdad. Cuando él venga en contra de esas cosas, ellos no le creerán. Aún algunos verdaderos ministros entenderán mal al mensajero, porque han considerado como la verdad de Dios lo que les ha sido enseñado por engañadores. 63. Pero este profeta
vendrá. Y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda, Él también clamará. He aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Él hará esto, porque así como Juan fue el mensajero de verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. De esta manera también hemos concluido la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Sin antes también de repetir las palabras del profeta, ya conociendo de que este mensaje ha dado la vuelta por el mundo. Entonces creemos que esto vindicará a cada uno de vuestros, en vuestros corazones. En este último mensaje que acabamos de lecturar, en la exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 10, de un resumen de las edades, dice, en los últimos párrafos, dice, yo sinceramente creo que el Espíritu de Dios nos ha estado hablando, no solamente enseñándonos las verdades de las edades, pero también ha estado obrando fielmente con corazones de individuos para que ellos se rindan a Él. Esa es la razón de todo predicar y enseñar, porque es en el predicar y en el enseñar de la palabra que las ovejas oyen la voz de Dios y le siguen. Por último, el profeta dice, ni por un momento traigo yo un mensaje a las gentes con la intención de que me sigan a mí, o que se unan a mi iglesia, o que vayan a comenzar algún compañerismo u organización. Nunca he hecho eso y no lo haré ahora. En esas cosas no tengo interés, pero sí tengo interés en las cosas de Dios y de su pueblo, y si puedo lograr una sola cosa, entonces estaré satisfecho. Esa cosa es ver establecida una verdadera relación espiritual entre Dios y los hombres, por medio de la cual los hombres llegan a ser nuevas criaturas en Cristo, llenos de su espíritu y viviendo de acuerdo a su palabra. Yo invito, ruego y aconsejo que todos oigan su voz en esta ocasión y rindan sus vidas completamente a Él, aun como confío en mi corazón que le he entregado mi todo. Dios le bendiga y que su corazón regocije en su venida. Amén. Tenemos un tiempito más. Un tiempito más y vamos a poner unas alabanzas, pero antes nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, en este tiempo, cuando tú trajiste este mensaje a través del profeta Elías, Señor. Tú nos enviaste también como la madre águila llamando al aguilucho, Señor, porque fuimos nacidos en ese gallinero. Porque cuando venimos en la cena no sabíamos qué hacíamos en este mundo, no sabíamos para qué habíamos venido, Padre. Según creíamos que el estar en una iglesia era todo, el creer a un Dios era todo, no, Padre. Pero cuando, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso y te escuchamos, Señor, he ahí la verdadera palabra, Señor, y tú nos has dicho todo. ¿Y quién es de la vid falsa y quién es de la vid verdadera, oh Padre? Con conocimiento de tu palabra, Señor, te damos muchas gracias en este tiempo de 3 años que hemos estado lecturando o compartiendo estos mensajes, Señor. Por eso te damos muchas gracias por habernos cuidado, por habernos permitido, Señor, entrar en la escena de tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos.
Y aquí en adelante, sabiendo de que tu mensaje glorioso ha llegado a nuestros corazones, ya depende de cada uno de vosotros, Señor. Sí, te damos muchas gracias. Te necesitamos, Señor, cada momento, cada instante, Señor, porque el tiempo ya no es más. Tu palabra lo dice así, Señor. Todos tus mensajes nos dicen, apuntan a ese norte magnético como en lo natural, Señor. Esa es tu palabra, oh Padre. Muchas gracias. Te pedimos también, Señor, en el futuro, Señor, que nos unjas, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para saber qué hacer más por ti, oh Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre amado, y muchas gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de vosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
decir.